Menos 100 municipios el día de hoy han recibido presiones por parte de este sujeto, donde les dicen que no actuará la policía estatal si no tienen firmados estos convenios de colaboración con el Estado. ¿Estos convenios qué significa? Significa quitarles recursos a los ayuntamientos, quitarles un porcentaje de Fortamón, un porcentaje de participaciones, condicionar a que los programas sociales los tengan que hacer con el DIF estatal, es decir, que tengan que comprarle los alimentos y las despensas de los programas sociales exclusivamente al DIF estatal con recursos municipales. Y hablan también de que en caso de no hacerlo, pues simplemente la Secretaría de Seguridad Pública no estará obligada a apoyarlos en materia de seguridad. Hay una gravísima crisis y responsabilizamos directamente a este sujeto. Ojalá Diodoro Carrasco salga a dar la cara y a explicar por qué permite que se condicionen los apoyos en materia de seguridad pública. Ya desde ayer lo había dado a conocer el diputado Héctor Alonso.